objetivo de ver la evolución que están teniendo en los últimos años la utilización de este tiempo y en la medida en que se pueda determinar las causas de los cambios que están aconteciendo. En esta reflexión que vamos a hacer durante realmente el día de hoy, inevitablemente sí, conlleva aparejada una reflexión pues, en términos de los valores que estamos viviendo en la sociedad, del tipo de vida que llevamos y, en definitiva, del modelo de sociedad a la que nos dirigimos. También estará planteada a lo largo de la mañana si existe una misma tendencia en todas las sociedades, en todos los países, en el uso del tiempo, o bien tenemos divergencias entre unas y otras. En definitiva, las preguntas que podríamos ir tratando de responder a lo largo de esta mañana sería en qué usamos el tiempo libre, el uso del tiempo en general, cómo estamos cambiando este uso, por qué estamos cambiando y si usamos en todos los países, en todas las sociedades, la misma manera este tiempo. Bueno, para comenzar toda esta reflexión, vamos a proceder primeramente a presentar un análisis de tipo estadístico a partir de los últimos datos obtenidos en la encuesta de usos del tiempo del año 2003 y que ha realizado Eurostat. Entonces, y nos va a permitir conocer y analizar el uso del tiempo que se hace en la comunidad autónoma de Euskadi, así como la evolución de este uso en los últimos años. Para realizar este primer análisis tenemos con nosotros a verdaderos especialistas de este tema, a los responsables que han llevado a cabo este estudio dentro de Eustat. Por una parte intervendrá Enrique Morán Alaez y por otra Jesús Rodríguez Marcos, y procedo un poquito a comentar algunas características de su proyecto. Enrique Morán es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones Sociológicas y desde 1981 ha desarrollado su trabajo en Eustat como responsable del área de estadísticas sociodemográficas. Ha participado en numerosos congresos, seminarios en materia demográfica y es autor de gran número de artículos en esta materia. Por su parte, Jesús Rodríguez Marcos es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Es técnico estadístico jefe de área del Instituto Vasco desde 1986. Ha participado en estadísticas censales, padronales y posteriormente es responsable y coordinador de las encuestas de empleo y hábitos sociales, encuestas sobre la sociedad de información a familias, encuestas de presupuestos del tiempo que hoy nos ocupa, de condiciones de vida o de población en relación con la actividad. Ha realizado y presentado también numerosas ponencias y artículos sobre temas demográficos y sobre la sociedad de información relativos a la comunidad autónoma de Euskadi. En realidad nos encontramos ante dos verdaderos expertos en este tema que pueden ya un poco empezar la lección. Buenos días a todos. Vamos a intentar en estos momentos que nos han concedido para explicaros el trabajo que hemos hecho, explicaros la metodología en niveles congeladas, algunos indicadores de calidad de la primera encuesta, para pasar luego a indicados aspectos numéricos, la evolución de las actividades que tendremos en el bloqueo, y luego pasaremos a comentaros cuál es la situación de la comunidad de información a un grupo de países que hemos conseguido información para poder comparar. Brevemente os diré que ya se ha dicho, la cosa de después del tiempo de Eurostat nace en el intento de completar un sistema de indicadores demográficos y sociales, así ya a comienzos de los años 80. El sistema se completa en el apartado de hábitos sociales con una cosa de condición de vida que se realiza en el año 89 y, como se ha dicho, la primera encuesta de presupuestos de tiempo nace y se desarrolla en el año 1993. Aparte de los tipos específicos que se han comentado en la
partir del comportamiento de los partidos y de los partidos de ellos, de los pensamientos que nos gusta analizar y posibilitar. Brevemente, os diré que es una respuesta con base industrial, que es ese, con un tamaño de muestra de 5.000 viviendas, dentro de cada vivienda seleccionamos a la ciudad de una persona. Esto tiene que identificar el quinquenal. También seleccionamos aleatoriamente el día de la semana, es algo importante, porque luego se trata de análisis, dividimos en cuatro tipos de días, los laborables, cuando el mes a jueves, y separamos los viernes, sábado y domingo. Seleccionamos en esta última encuesta del año 1993, a población de 10 más años, siendo las directrices de universidad. Y luego la tasa de participación.
actuales, incluido también que en el banco de datos incluye los estudios sindicales, pero muy fácilmente podéis obtener el tercero, actualizando el cociente del tiempo que ellos obtienen, el tiempo que ellos participan. Si vamos ya a los datos, el primer comentario que me gustaría realizar es un poco lo que refleja este gráfico. Aunque pueden ser son las instituciones de grandes actividades, lo que son las crisis de la específica actividades diarias, lo que podéis ver básicamente no cambia la estructura. Tenemos el mismo dibujo, el mismo mapa de actividades en la línea 3 con los 3, y la estructura del tiempo, en los grandes grupos, no ha variado en los últimos 10 años. Realmente eso solo ha habido una pequeña inversión. Los talleres superan el tiempo que se dedica a la vida social. Eso realmente es el único cambio, si es el cambio de estructura a través de la técnica. En este gráfico, pues, ya ha entrado a una pequeña agregación de las actividades, hemos comprobado que se ha comentado la consejera Cobo. En estos últimos 10 años realmente cae el tiempo, aumenta el tiempo dedicado al ocio, necesidades, actividades obligadas. Dentro de las actividades obligadas no solo incluimos el tiempo de trabajo, también las administraciones fisiológicas y personales, también los trayectos, los cuidados de personas del hogar, consideramos que son realmente, formarían parte de lo que es indiscutible. Creemos que puede ser una primera aproximación. Ya podéis ver cómo realmente han bajado esos 34 minutos de silencio, pero hay otra parte, y bueno, hemos comentado que a lo largo de la exposición solo utilizan una variable en nuestros elementos principales, es decir, el sexo, hay muchos y bastantes, pero desde el punto de vista de la reducción, para simplificarlo, por el comentario de nosotros, lo que podéis ver es que esa disminución del tipo de ocio en general no es igual para hombres y mujeres, pero son despiertos 24 minutos y lo que tienen mientras las mujeres se pierden el 28, significa que la brecha, la diferencia entre lo que tienen hombres y mujeres se ha disminuido no de operaciones, sino que es lo importante, ha pasado a ser de 69 minutos en el año 93 a 45 minutos en el año 93. También me gustaría comentar que no seguimos la tendencia de los países del conflicto de los tecnológicos. La gran caída del tiempo de actividades o poco que va a ser un 30% de la tienda perdida, también de aproximadamente una hora y cuatro, creando el tiempo de otro con un minuto cada año. Y eso, pues, parece que la tendencia es, por lo menos en estos últimos 10 años, ya lo ha comentado el consejero, la gran diferencia de las variaciones que tenemos su importancia en los últimos 10 años. Dentro del punto de las actividades obligadas, las necesidades físicas que tienen hasta 25 minutos, 14 de tiempo de trabajo, 10 de limitado a proyectos, 2 minutos limitados a personas, y sin embargo, de frente, como media diaria, y es lo que pasa en lo que
estamos también en el conocimiento y teniendo en cuenta que la formación de 60 y más años de media, creo que una hora más que el resto de la población, una más que el resto de la población, y de las unidades de la de casa pensamos que es un principio debido a los excesos que ha habido en los últimos años en la espera del mercado de trabajo, que realmente ha sido muy poco tiempo y muy violento en una sociedad. En el reino al 2016, al 2001, fueron los presos contabilizados 173.000 más ocupados en la comunidad y el algo más del 60% eran mujeres. El trabajo en la otra casa implica que hay personas en muchos casos que viven en la frontera y, por supuesto, también en muchos casos a la provincia. Y puede haber una intervención también que se centra en este pensamiento de desamiento, la representación de la sociedad. Thank you.
ya pasamos al apartado de ocio, vimos se ha producido una disminución significativa de 27 minutos que se centra básicamente en medios audiovisuales y literatura. Tenía una carta a 28 minutos. Volvemos a encontrar que son ingleses, sobre todo en Paris, 25 minutos menos, y algo menos en el que tenían minutos. Bien, desde tiempo de evitar las actividades. Aumenta, sin embargo, el apartado de la jornada de pensar de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de adquirir una actividad de nuevo en lugar que llega a aumentar de 4 minutos. Si ya diferenciamos ese grupo de actividades escuchando la televisión y la radio, son las actividades que más afectadas, tenemos que como actividad principal, insisto, la actividad principal, tenemos que ir todavía el uso de la televisión de la radio como una actividad secundaria, como actividad principal, la televisión que los 15 minutos en tiempo menos del diario y la radio hasta 18 minutos. Esto ha producido este desequilibrio en las tendencias que prácticamente desde el tiempo que dedicamos a los empresas a la televisión, o sea, nos gustan las 2 horas y 2 minutos en tiempo menos para practicar. En cuanto a la lectura, vemos que hay una caída del tiempo que se dedica, de 5 minutos de media, aunque las tasas de participación aumentan, sobre todo una de las mujeres, que para el caso de la lectura general o la lectura de libros ya superan a los varones, que por contra pues, sigue manteniendo la predominancia de la lectura de revistas y de otros. En cuanto al ocio activo, el ocio activo, pues, en paseos, porque actividades deportivas, vimos que en un momento de 7 minutos es un saldo de si lo vemos a través de los hechos, de un aumento de la participación tanto en paseos, en tiempo limitado a paseos y deportes por parte de las mujeres, y en algunos casos una disminución del tiempo que utilizan los varones, una estadística, como es el caso de los deportes. Lo que hemos incluido desde luego no está apartado con actividades específicas y que en las primeras encuestas que eran significativas en los medios de comunicación, el uso de las fuentes de energía de la formación. La formación en general, como media, dedica 5 minutos de conexión a internet y otros 3 minutos para el uso de ordenador y otros elementos informáticos, videojuegos, lenguajes y todo ese tipo de elementos. Si tuviésemos que medir el tiempo de informatizar, el partido que vive ya dedica un intervalo para dedicar, sería de unos 1 hora y 23 minutos para los valores 11 minutos más que las mujeres. También por las áreas de la comunicación, las empresas y las instituciones que tienen sus clientes. Si vamos al apartado de la sociedad, que recuerdo que tenemos que hacer un tema a de 12 minutos, tenemos que es básicamente el apartado de recepciones y salidas. Y dentro de este apartado, concretamente, también de compartir el correo, la visita a los amigos, la recepción de los amigos en casa, que se mantiene cuando es vivo, pero que cae de forma sensible, en el momento sustancial, el tiempo que se dedica a las otras actividades. Encontramos el valor de cambio de media de este día. Los elementos al día de las actividades y las mujeres, otro. También, aunque son actividades que tienen relativamente poco peso, sigue cayendo el tiempo dedicado a las prácticas religiosas, como lo que ahí en el cuadro definimos como participación civil desinteresada, participación en partidos políticos y sindicatos, sobre todo en los colectivos, sino por la disminución de la promoción que realiza ese tipo de actividades. Por otro lado, aumenta, aunque no de forma muy importante, el tiempo dedicado a las conversaciones, que pasa de más de 27 minutos al medio del día a 30 minutos. Sobre todo en los valores más importantes, porque estas conversaciones son básicamente presenciales. En principio pensamos que podrían ser, pero realmente es una conversación sobre conversaciones estas. Si pasamos ya a una breve visión de cuál es la situación del conjunto de los países que hemos podido recoger datos con cierta mentalidad, que estamos cuidando para que no se pueda buscar con grupos, porque es muy complicado encontrar países que tengan las poblaciones y no hablar de las fechas de cosas que tienen, creo que sería la parte.
la edad a la que se refiere la accesibilidad. Hay un grupo de clasifica población de los grupos de países de 15 más años, Francia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Bolivia, y por otro, los imágenes, básicamente, de 15 más años, la comunicación que hemos hecho, Francia, Suecia, Portugal, Cristal. La fuente de interés es básicamente la sociedad que ha conseguido un estallido más limitado, por un lado, para el caso español, como se ha conseguido la actividad de una banca que ha conectado de la actividad que ha sido el año pasado y situamos en el laboratorio que ha encontrado el resto de este tipo de año 2003. Empezando por el apartado de otro, podéis ver cómo portugueses, franceses, vascos y españoles son las instancias mundiales que menos tiempo de cada matemática a 5 horas de media al día. En el alto cambio se puede hacer el segundo ritmo y con eso tenemos que llegar a la tarde a 6 horas, 10 minutos y 5 meses. Hay otro dato curioso, es que el humano es una persona de más tiempo de ocio que antes existamos, porque en el caso de que no necesariamente sea una asociación, no sea una asociación que tiene una renta de un día de la tarde, tiempo y tiempo. Con respecto a la diferencia por género, ya tenéis la diferencia de tiempo que indican los varones y las mujeres. Bueno, podéis apreciar que el sexo es indiscriminante, claro, en todos los casos los varones dedican, en todos los países que nos hay, dedican más tiempo a lo que las mujeres, salvo de toda la demanda que las diferencias son incluso muchas de los humanos, españoles y eslovenos son varias diferencias en las que muchas cuestiones necesitan que llegan a una hora. Los países nórdicos se situarían en una diferencia de media hora y más bien todo el mundo. Y Francia se situaría en un lugar también. Eso fue muy importante. Si ya nos centramos en las actividades concretas de negocio, lo primero que hay que destacar es que para ser los vascos, solo tenemos que implementar a la televisión de todos los conjuntos de países que nos consumimos seleccionados. De media al día serían minutos de derecho de tener deporte ya, como podéis ver, pero no hay muchas diferencias. Un valor humano de historios superaría casi una hora a los vascos y tres preguntas para el resto de las diferencias muy importantes. También el género. Salvo la que los demás se presentan las diferencias entre el tipo que dedican de varios y mujeres, por supuesto, de la edad, las edades entre 5 y 7 minutos. Salvo el caso romano, que realmente dedican mucho más tiempo a los ciudadanos, que se ponen mucho más. La brecha no fluctúa mucho en el caso de los países, más años y más romanos. La familia social, la vida racional, en contra de los estereotipos que por lo menos tenemos algunos hasta ahora, resulta ser los países del norte de Europa los que dedican más tiempo a la vida social, a los espectáculos, a las actividades que hemos hablado de hoy, que son los suelen dedicar hasta 2 horas y 12 minutos, seguido de los holandeses con la última hora para los niños. Sin embargo, los países del sur de Europa, incluida Francia, se aproximan a la hora. En cuanto al género, lo que puede decir es que también esos países nórdicos son las mujeres las más tiempo dedican a la vida nacional, sobre todo en el sistema tecnológico, las culturas inglesas, holandesas y belgas. Es mucho el caso de las pruebas que llegan a mitad para 16 minutos más que los informes. Pero cuando hay un país de Europa, son los varones que dedican más que los informes. Hasta 14 minutos más que las bases. Si pasamos al apartado de lectura, música y radio, nos encontramos con una lectura que ha producido una parte de la gente del sur, portugueses, romanos y vascos, y especialmente en los franceses, dedican la mitad del tiempo a las actividades que finlandeses, estonios o sueltos. No obstante, parece que la tendencia general, sobre todo en la parte de lectura, música o la escucha de la radio, la tendencia es la disminución del tiempo de lectura. En cuanto a género,
va a repercutir también la ventaja de los virus en el caso de la comunidad para la medicina general y la lectura de libros, para todo, las muestras también han dejado a los meses en cuanto a que necesitan este tipo de actividades frente a países como Bélgica o la Unión Europea, donde pues, donde será el caso contrario, porque no hay que quitar el día, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia, pero comentar que tiene un equipo que busca más análisis, pues, a la vez, con respecto al sueño, no sé, un diferente tipo muy importante, salvo en el caso de los pacientes humanos, que cuida a un de horas de tiempo dedicado al sueño. Me va a contar esta ley a los países teóricos, pero tenéis que daros cuenta de que prácticamente todos los países nórdicos, a los de Finlandia, no se han cruzado a la población más mayor. Es probable quizás que estaba casi de media, que necesitan de menos los países teóricos, en parte de comunidad, si se hubiese incluido en los países. No hay diferencias sustanciales con los años, siempre son los que van a las mujeres, pero por la edad media mayor. Salvo en el caso de las sesiones que no hay diferencias y también es destacable las holandesas que van a dormir hasta 29 minutos más, en las casas de más y las francesas a 33 minutos para las sesiones de 33 minutos. Otro caso muy interesante, sobre todo porque puede ser un resultado del instituto, es que entre franceses y vascos son los agujeros, muchos de países que más tiempo dedican a comidas y cuidados personalizados a las 3 horas. Y otros temas y ciudadanos de ciencia de ricos que vivían a la casa en la vida. Este tipo de grados se pueden aproximar, ¿no? Pero si se puede separar, por lo menos en estos países, porque es el tipo de grado a la salud, el tipo de grado a otro, el tipo de grado a la vida vacinal. Y tener alguna explicación para que este sistema se marque tanto en vascos como en franceses. También hay diferencias por género, el tipo de ciencia de comida y los profesionales, como también más las mujeres, 25 minutos las suecas, 10 minutos más las francesas. Y en el eje de viaje sur, en el sur de Europa, tenemos que ser más los padres. No mucho más, pero sí unos 1 minuto más. Probablemente asociado a la prótesis de tareas domésticas y comidas. Si pasamos al apartado de trabajo, podemos ver también cómo los vasos de los indígenas comunidades también entre los europeos y más tiempo de dedicar a los trabajos. A 3 horas y 3 minutos, como se colocó en la edad de los últimos años. Son los próximos a los datos que tenemos de ahora. Estoy indicando a los trabajos 4 minutos. Y, ¿por qué no desde los grupos de edad de los últimos años y los últimos años? Dos cosas. Tenemos el grupo de los vascos, portugueses y europeos. Incluso, porque los españoles trabajaron con 4 minutos.
y la brecha es contraria para el caso de los estudios, que son un valor de 17 minutos más breves y holandeses, para toda la diferencia entre los estudios. En cuanto al tiempo dedicado a trayectos, también son vascos, pues que se necesitan unos tiempos, y aquí están estudios de trabajo, que estamos sumados a los tiempos de trabajo. En el tiempo. Para finalizar, porque es importante el tema del trabajo doméstico, también los vascos, pues, menos tiempo dedican a la tarea doméstica de estos, que de cada 3 meses tenemos un tiempo de trabajo a 2 horas y 57 minutos, incluso 27 minutos de años que los conjuntos de los españoles. Son los países nórdicos que nos aproximan a los un segundo grupo de
32 tipos de actividades, cuenta un instituto totalmente. Es decir, que hay algo más del 50% de las actividades a las cuales no tenemos tiempo de dedicarnos. Efectivamente, estas actividades existen, y hay algunos usos poblacionales o algunos momentos de año, por así decir, no de la jornada, sino a lo largo del año, pues que a lo mejor podemos dedicarnos un poco más de tiempo, pero en los medios sociales, en el tiempo medio social que comentábamos antes, prácticamente no tienen presente. Pues en este apartado, la introducción que yo voy a hacer es que algunos otros factores, más allá del sexo, del género, que parece que tienen una influencia en la distribución diaria de las actividades o en las jornadas, y que sin embargo, a mí la primera impresión que me causa es que tienen una influencia escasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que hay unos factores que están por debajo, que subyacen a todo el análisis, que no forman parte de la encuesta y que van mucho más allá de la encuesta, que probablemente corresponden a nuestro modelo social y al modelo social de todos los países, la mayoría de los países que se han mencionado anteriormente, y que son las que determinan las grandes líneas de las jornadas. Las jornadas están tan definidas en nuestras sociedades, son tan rígidas en determinado punto que ni el sexo, ni la edad, ni casi nada es realmente importante. De todas formas, más allá de este panorama general, yo voy a intentar identificar algunos elementos que, por unas razones u otras, creo que tienen alguna relevancia en el análisis del empleo del tiempo. He diferenciado básicamente dos grupos de factores. Uno serían las características personales, bien, el sexo ya se ha comentado, otros variables serían la edad, la relación con la actividad, la condición de salud, el estado de salud de las personas, el estado civil, y un segundo grupo de factores que al final veréis que solo voy a presentar uno, es el tipo de día, es decir, el tipo de jornada de que estamos hablando. Específicamente, si es una jornada de días laborables, viernes, sábados o domingos. Pero resulta ser el factor más diferenciado. ¿Por qué? Bueno, mi opinión es porque hay algo detrás de la diferenciación no está creada por las personas, sino que está creada socialmente. Y se ha decidido que los fines de semana son tiempo más de ocio y no tiempo de trabajo. En nuestra sociedad, pues, luego veremos que hay muy poca actividad laboral los fines de semana y el cambio es masiva, bueno, no solo actividad laboral, sino también estudio, por ejemplo, formación regular, etc. Y sin embargo, los demás días prácticamente están dominados por este tipo de actividades. Si iniciamos el análisis con el tipo de día de la semana, bueno, lo que podemos ver es que hay algunas diferencias importantes entre los días de la semana, pero realmente dentro de un perfil que es sustancialmente homogéneo. Es decir, que si descontamos este grupo de actividades, que es el trabajo y formación, el 21 es exactamente el trabajo principal, y el 25 es la formación. Bueno, pues el perfil de la actividad en realidad es razonablemente parecido. Ahora bien, este es el factor que mayor diferenciación va a provocar en las jornadas. Hay mucha más diferencia entre la jornada de un lunes y la de un domingo que entre la de cualquier grupo, por supuesto, entre la de una mujer, un embarazado, etc. Es decir, el mayor factor de diferenciación es este, o bien otros que acaban estando asociados a esto. En la medida en que algunos grupos sociales, podríamos decir, es fuerte, que viven siempre en fin de semana. Ejemplo, los que ya han dejado pasar. Bueno, luego los iremos viendo, pero dedicado, porque no tenemos mucho tiempo, por tanto, yo voy a centrar en aquellos elementos que considero sustanciales. Bueno, en el tema este, que es al que
quizá voy a dedicar más tiempo. Tenemos las actividades relacionadas con las necesidades fisiológicas y específicamente la 11, que es el sueño, ¿no? Que se ve que hay una mayor dedicación en los fines de semana, sábados, domingos. Y, curiosamente, bueno, no es curioso, todos lo sabréis, pero lo que tienes que destacar, como los viernes, es específicamente el día que uno se reúne. Dentro del perfil en el cual el sueño es una actividad dominante en el día. Por otro lado, tenemos las actividades que comentábamos antes, el trabajo, evidentemente, en promedio se trabaja 3 horas y media a los días laborables y prácticamente 15 minutos menos los viernes, es decir, parece que la jornada de viernes está suficientemente generalizada como para que nuestra encuesta la refleje. Y en cambio, los sábados y sobre todo los domingos prácticamente no hay actividades. Los domingos es media hora, en promedio, ¿sí? Y los sábados una hora. Ahora hay 7 minutos. Las actividades de ocio o relativas a la vida social, afectivo y este pasivo aumentan lógicamente los fines de semana. Tenemos salidas y recepciones, que es el código 51, este de aquí. Evidentemente aumentan desde los 12 a 22 minutos. En este grupo se incluye una actividad que es declinante, antes, que es el salir de copa, salir de poteo, pero en ese grupo que, sin embargo, aumenta entre días laborables y fines de semana exactamente entre días. Los fines de semana se sale más de copas, se sale de potes, mientras que los días de entre semana cada vez nos dedicamos más a actividades obligatorias. Otro grupo que merece la pena destacar son los trayectos. Lógicamente, los trayectos están. Los trayectos están ligados a la propia realización de la actividad, ¿eh? En la medida en que son desde aquí, el interno, a medida que tenemos trabajo hay un trayecto a la medida del trabajo y a medida que hay una formación, pues hay un desplazamiento para recibir esa formación en un centro de estudio. Y finalmente hay otras actividades cuya presencia global es de 2 horas, pero que individualmente son minutos. De las 236 actividades, nos acabamos quedando con 20 grupos de actividades principales que definen prácticamente la jornada. De hecho, parece que hay algunos países que se nos conocen mejor el tema y que directamente se pregunta por unos códigos, es decir, hay una lista definida de actividades, porque son tan pocas. Casi no es necesario ya recoger una lista abierta de las ciudades que tenemos, porque de ellas la gran mayoría no tiene que. Bueno, me parece que me veo obligado a responder algunas cosas. Al pasar, quiero mencionar cómo, de nuevo, dar la impresión de que no hay grandes diferencias, por supuesto, territorialmente no va a pasar. No voy a entrar porque es que me cuesta un montón intentar ver la diferencia entre la Italia de Cuba o la media de la comunidad, simplemente no las hay. Por lugar de nacimiento, no voy a comentar, el tema del lugar de nacimiento está directamente asociado a la edad media de las personas. Los nacidos fuera son más viejos y por eso eso es lo que da su perfil de actividad diferencial. Pero el resto, nada. Voy a pasar a las cosas que me parecen más relevantes. Por ejemplo, este tema. Las actividades por grupos de edad. Bueno, hay algunas diferencias que yo creo que son interesantes y que merecería la pena destacar. Punto uno es la diferencia que presentan los mayores. En este grupo los ancianos son realmente mayores de 60 años, es decir, no son tan ancianos, de hecho todavía hay algún pequeño subconjunto de ocupados, pero bueno, por problemas de tamaño de la muestra y de tener grupos estadísticamente relevantes, aquí llamaremos ancianos a los mayores de 60 años. Pero lo primero que vemos es que tienen más sueño claramente que los jóvenes y los adultos. En ambos casos, por distintos motivos, ¿eh?
principal porque tienen más actividad laboral, trabajo principal, sobre todo los adultos, pero también en gran medida los jóvenes, y segundo, porque tienen más formación reglada, sobre todo los jóvenes, evidentemente. Consecuentemente, como tienen más tiempo disponible estas personas mayores, pues se le dedican a actividades de ocio o relacionadas. 72 completamente paseos y excursiones, 71 televisión, lectura y radio, muchísimo más, hasta 3 horas, frente a un promedio que no llega a las 2 horas para la población generalista, y luego otras actividades también obligadas que evidentemente apenas tienen presencia en los ancianos, por ejemplo los proyectos, básicamente si no trabajan para que van a desplazar hasta el 4 de . Este es un factor de diferenciación que yo considero de cierto interés, pero que en realidad mi opinión oculta, es decir, lo que comentábamos de jóvenes, adultos y ancianos, en el fondo estamos hablando de este tema, de cuál es su relación con la actividad. ¿Por qué los ancianos tienen más tiempo libre? Porque básicamente son inactivos. ¿Por qué? ¿O por qué los jóvenes tienen menos tiempo de juego? Porque básicamente son estudiantes y en alguna medida todavía son parados, todavía son ocupados. Y los adultos, básicamente, su actividad o su empleo del tiempo se deriva del hecho de que están ocupados. Y eso es lo que va a determinar en gran medida de los temas, sin ayudar caricaturizando un poco. Que al final es muy difícil delimitar la influencia específica de cada uno de los factores. La edad ejerce alguna influencia, específica. Posible que las salidas para tomar copas sean más específicas de los jóvenes que de los adultos. Y luego que tengan muchísimo tiempo libre y otras actividades. De hecho, en algunos grupos, en el grupo de jóvenes, por ejemplo, empezaban a tener una cierta presencia, yo creo que no es igual, pero tal vez es que está iniciándose las actividades más modernas ligadas al uso de las nuevas tecnologías, y que Jesús comentó anteriormente, por ejemplo, el tema del uso de los PCs para jugar o de las máquinas electrónicas de juegos, la navegación por internet, etcétera, están más presentes en la joven. Ahí hay un factor de edad que es específico, que no está necesariamente ligado, o sí, igual es porque estudian, y el estudio está específicamente ligado a la búsqueda de cosas por internet, aunque solo sean los apuntes para no terminar de hacer el trabajo, etcétera, los otros sitios que están tan presentes en la lista de lugares más visitados por. Bueno, la población general, por los internados. En relación con el tema este, ya por finalizar este apartado, es evidente que hay actividades, digamos que hasta definen el colectivo, ¿no? Es decir, como los ocupados no van a tener mucho tiempo de trabajo, en gran medida es. Es decir, es la propia definición del grupo. Sin embargo, cuando luego veamos un momento, no sé cuánto tiempo vamos a tener, veremos que el hecho de estar ocupado no directamente implica que se esté trabajando, o sea, que se le dedique más al trabajo en el día de la prestación. Vamos a ver este punto. Estos son los ocupados, es decir, la gente que aparentemente se dedica a trabajar. Sin embargo, hay un porcentaje que es del 10% aproximadamente cada día, y que por supuesto es mucho mayor los sábados y los domingos, que en promedio no trabaja.
simplemente está enfermo ese día y no ha trabajado. Entonces, en promedio, un 10% de los ocupados no trabajan, si quieren decir la verdad. Y por supuesto, en promedio, el 85% no trabaja los fines de semana. Esto es lo que hace que, pese a que la actividad laboral identifica al grupo, luego su distribución está regulada perfectamente. Yo creo que es una relación social clara. Bueno, muchas gracias. Espera, vamos a dedicarle un minuto. Es la distribución dentro de la propia jornada por hora, ¿no? Es decir, primero que vemos, al final, cuando decimos que las necesidades fisiológicas son en el mismo momento de la actividad, pues realmente esto se ve en visual, vamos, se ve de forma clara en este gráfico. Las necesidades fisiológicas, las actividades que se refieren al sueño, a los cuidados personales, en realidad cubren gran parte de la jornada diaria. Son dominantes por la noche hasta el punto de que en torno al 95% de la gente en determinadas horas se dedica exclusivamente a dormir. Es decir, hay unos restos, ¿no?, por ejemplo, podemos ver, de otras actividades que van desde la vida social, el trabajo en alguna medida y ocio pasivo sobre todo, ¿eh?, para que por la noche. Pero a determinadas horas del día hay un 90, 80, 95% de la población que se dedica a dormir. Son solamente en estas dos etapas, que podemos llamar la mañana y las tardes, cuando se empiezan a realizar otras actividades. Este punto es, yo creo que de cierta importancia, aunque quizá no introduce ningún aspecto novedoso, en la medida que en determinados momentos del día, por ejemplo, en los transportes públicos, pues en realidad no es nada grave que estén inactivos, porque no los utilizaría nadie. Es un... O la televisión, que últimamente emite las 24 horas del día, etc., pero en realidad aparentemente no lo está viendo nadie durante un montón de horas diarias. Y en cambio, a otras horas, lo podemos ver en un gráfico específico, a estas horas, completamente hacia las 10:30, 11:15 de la noche, hay puntas de actividades, de actividades de socio pasivo, que superan el 40%. Y teniendo en cuenta que casi todo lo que hacemos es ver la televisión a esas horas, se puede decir que un 40% a las 10:30 de la noche está viendo alguna de las variadas cadenas de televisión que tenemos. Evidentemente esto lo saben muy bien los programadores, saben cuáles son las horas, etc. Pero para los que no nos dedicamos a eso, es una información interesante que aporta esta encuesta. Y ya para finalizar, solamente voy a decir una cosa más, introduciendo un tema mencionado anteriormente, pero... Bueno, ya veis que hay un montón de cosas que se pueden sacar de la encuesta, yo creo que me he pasado. El tema que comentaba Jesús sobre los lugares. Es decir, no todas las encuestas de Ciudad de Vigo preguntan por el lugar donde se desarrolla la actividad, pero la nuestra, que yo creo que en aquello siguió el modelo con la gente, etcétera, sí que pregunta en dónde se desarrollan las actividades. Y lo que se puede ver es que el 60% del tiempo, casi los dos tercios de nuestro día, los pasamos en casa, en promedio. La jornada se decide, o sea, se desarrolla básicamente dentro de la vivienda. Y luego hay algunas actividades en las mañanas y las tardes que evidentemente se desarrollan en otros espacios, específicamente en los lugares de trabajo o estudio, que es de color verde, en la calle. Sí, hay un montón de tiempo, bueno, un montón, un porcentaje relevante de nuestro tiempo que lo pasamos en la calle, en espacios abiertos, en el interior de la vivienda, y alguna cosa curiosa que voy a comentar ya para finalizar, porque me parece que estoy pasando, es el
pasamos en bares y establecimientos de hostelería, pese a que al dividirlo. Y los días y los domingos, por ejemplo, a las 7 de la tarde, que es en un momento 7 de la tarde, es así, esta línea, veis que en ese momento hay relativamente menos gente en casa. En ese momento aproximadamente un 15% de la población está en bares, restaurantes o hoteles. No está mal, creo que es bastante interesante. En la calle, un 38%, es decir, en determinadas horas ocupamos masivamente la calle, ¿eh? Y en ese momento en la casa solamente hay un 42%. De todas formas, yo creo que el tiempo que pasamos en nuestra propia vivienda tal vez justifica o explica el dinero que nos pasamos en ella. Por eso yo desde luego no coincido con la idea esa del potencial de la alquiler, porque en un sitio donde te pasas tanto tiempo igualmente la pena el esfuerzo de comprar la necesidad. Gracias. El tiempo de ocio es difícil. Entonces, utilizo una
acción y en otra medida es una actividad necesaria porque hay necesidades de todos los días para sobrevivir. Entonces, yo creo que lo que influye en la distribución del tiempo, sobre todo, es la mayor o menor rigidez en su distribución. Quizá la situación que yo avanzaría para estos países más desarrollados, la distribución del tiempo está todavía más compartimentada, entonces es más clara, más nítida la diferenciación de lo que es tiempo obligado, actividades obligadas, frente a las actividades de ocio. Al final, es que no hay de dónde sacarlo. Las 7 horas y media, 8 horas, no las quita nadie. Incluso los estudiantes al final acaban haciendo otras tantas horas. Las 8 horas de sueño y no las quita nadie. Entonces, ¿de dónde sacas? Pues o dejas de hacer actividades domésticas, que es lo que parece que ocurre para hacer supuestas actividades de ocio, pero ahí están, o no están las necesidades, o si no, yo no veo realmente un camino claro a la llamada social de ocio. Me parece que cada vez trabajamos más y que cada vez tenemos el tiempo más comunicado. Ya sabía que es que como no valemos tiempo en las 35 horas que yo creo que en algunos casos cercanas, en otros más lejanas, no vamos a sacar tiempo para ¿tenemos una otra pregunta? Sí, yo quería preguntar qué criterios se utilizan para distinguir el ocio entre el ocio activo y el ocio pasivo. Porque Internet, por ejemplo, es ocio activo y la lectura es ocio pasivo. No veo muy claro. Toda clasificación es artificial, igual que una hora de activar el activo pasivo, pero es una esquema que el grupo de ciertas cosas se lleva la posibilidad de tener simplemente movimiento, porque es la última manera. A la hora de clasificar el STIC, incluso las tecnologías de la comunicación, el activo según los criterios de las clasificaciones. Gracias.
está específicamente